Ok, te voy a hacer otra pregunta. Cuando hay muchas mujeres que en la situación en la que tú estás o estuviste, no sé, hay una parte que, por ejemplo, el DIF les quita a los niños. ¿Nunca te pasó eso a ti? ¿No? Qué difícil ha de ser para una madre que Que el pasara DIF eso, te los ¿no? quite, sí, pero conmigo no. Sí. No. ¿Alguna vez te pasó que te hayan dicho eso? No, ¿No? hombre, yo soy sobreprotectora. Sí. Aunque, fíjate, consumía menos y sí consumí en su tiempo, pero consumía muy poco delante de ellos, pero me dedicaba a hacer lo mío. ¿Sabes Okay. qué? Ponte a limpiarlo, hacer la comida. No faltaba la comida, vente a bañar, los metí a bañar, los mandaba a la escuela, ¿sabes cómo? Con o sin consumo. A ellos no les decía, no, no te levantes, es que te quiero ayudar. No, no, ponte a ver la tele, mira, usted es niño, ahí está la tele, caricaturas. Yo voy a hacer qué hacer y voy a hacer la comida. Mami, es que, no, mi amor, usted, disfrútela. ¿Puedo salir? Sí, vaya a la tienda, puedo salir con mi amiga, un ratito nomás, te voy a bañar. Vaya con su amiga. Pero no, es bien sobreprotectora. No, ¿sabes cómo? No me gustaba no me gustaba que hicieran, o sea, que me ayudaran mucho. Sí los mandaba a veces a hacer qué hacer, pero no así de que, ay, tienes que hacer eso. No, mami, para mí, ay, Dios, ay, qué bonito. ¿Sabes cómo? Y cuando, métete a bañar. Y cuando descansaba, me metía a la cama y, ay, no, ya, ay, mami, no, ya, quítate, 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 quítate. Me tenía que meter uno entre las piernas. Y el otro, no la abraces tú, no, quítate, no, quítate. Mírala, mírala, ya. O me voy a bajar al suelo. Ya se quedan tranquilos. No despiertes a mi mamá. ¡Yara, no despiertes a mi mamá! ¡Ay! Ya sé. Es que quiere despertar a mi mamá. Nada más. Sí, pues no, no. Pero de así de que me los quisiera quitar, no. Sí, una vez que me quisieron echar a la patrulla, pero chale. Dije, sí, señora, a sus blasfemias. Pero no, hombre, yo soy bien así con ellos, soy muy eso. En fin, ¿qué más te puedo decir? Y tú, en este momento de tu vida, ¿eres feliz? Todo, digamos que me falta como que siento como si alguien me estuviera maldiciendo mucho, ¿sabes? Como maldita seas cuando lo siento, pues ¿Lo sientes o imaginas? no, 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 yo siento en mi persona, yo tengo mucho espiritualismo con el de arriba. Okay. ¿Tú crees en Dios? En un poder superior En un poder superior. Ah, muy bien. que está ahí arriba y que aunque usted no lo crea, me ha ayudado bastantes veces. Y muchos no los creen, muchos dicen, haz que pase tu Dios. No te va. Ni con mi drogadicción, vale, ando bien trabada. Ni con la droga me deja de abajo, ¿sabes cómo? Es como si sopenca. ¿Sabes cómo? Y muchos saben, a ver, haz que pase tu Dios. Y yo, blasfemia, querido divino. Discúlpame, pero yo así lo hago. ¿Sabes cómo? Y me vale. Entonces, lo que piensen de mí o de mí. Ay, se está hablando de Dios y se droga tanto. Es mi pensamiento. ¿Sabes cómo? Entonces, ¿sabes? Soy una regla. Me gusta mucho hablar con la gente de las cosas buenas. Así era yo.